Buenas noches. Gracias, Susi. Muy buenas noches. Esta sesión se extendió por más de 5 horas escuchando la exponencia de los diferentes senadores, aunque la comisión resaltó el esfuerzo que se hizo para que hoy la República Dominicana cuente con un código nuevo. El mismo se aprobó en primera lectura. Este instrumento jurídico penal incorpora la figura jurídica de la corrupción de sus distintas modalidades en las que se presenta este fenómeno en aras de facilitar la implementación de mecanismos adecuados para prevención, detención y sanción, con la creación de un marco normativo moderno capaz de establecer la política de Estado contra la criminalidad, implementada la barrera punitivas para abarcar aquella conducta dañina que se transforman en ilícitos penales que no han sido contempladas en las leyes penales, haciendo necesaria la toma de medidas y acciones que ayuden a reducir y controlar la violencia. Se establece el cúmulo de pena hasta los 60 años, lo que equivale a decir en la expectativa de vida del dominicano a cadena perpetua. Se penaliza la reincidencia contra los crímenes no reformados, contra criminales no reformados. Se mantiene la responsabilidad penal a los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos reservada a la ley especial de la materia. Se establece responsabilidad penal a la persona jurídica. En cuanto a la violencia intrafamiliar, se excluyó todo tipo de violencia doméstica intrafamiliar del beneficio de la semilibertad. Además, para la violencia intrafamiliar se estableció un riguroso catálogo de pena según diferentes tipos, desde 4 hasta 40 años de cárcel. Se garantizan los derechos fundamentales, de manera especial el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad, a la libertad de conciencia y de culto, y a la vida, penalizando todo tipo de discriminación, trato desigual, vejatorio, por cualquier razón contra una persona, preservando las buenas costumbres a los dominicanos. La representante del Distrito Nacional y el representante de la provincia de Santo Domingo presentaron un informe disidente. En resumen, el artículo 96, que es el agravamiento por algunos crímenes, Por ejemplo, nosotros consideramos que en este código el crimen por odio, por ejemplo, por odio debe ser un agravante. El crimen por orientación sexual debe ser un agravante, es decir, cuando usted mata a una persona por ser extranjero, por ejemplo, y lo mata, eso debe tener un agravante mayor y no lo tiene, o por su condición sexual también. Otro tema es el tema de la corrupción administrativa. Nosotros pretendemos, y tal como lo establecen algunos tratados internacionales en contra de la corrupción, que este país ha sido signatario, que el crimen de la corrupción, por ser un crimen social, no prescriba, que puede ser perseguido en cualquier momento. Sobre eso hemos presentado los puntos. La honorable senadora, que esté de acuerdo con la aprobación del Código Penal en primera lectura, por favor, levante su mano derecha. Aprobado el Código Penal en la iniciativa 00926 en primera lectura. No tenemos ningún inconveniente, senadores. Se le va a mandar hoy el código a todos. El nuevo Código Penal de la República, que fue aprobado en primera lectura y que consta de 419 artículos, fue liberado de lectura en este primer conocimiento. La segunda lectura será conocida en la sesión del martes y aquí
Los senadores pidieron al presidente del Senado que el mismo sea conocido artículo por artículo para entonces tener conocimiento y hacer, si es posible, algunas observaciones. Con esta información, Susi, retorno contigo al set de noticias.